Se declara como titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México electa a la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, la Ciudad de México estrena jefa de gobierno, poniendo fin a 20 años de gobierno perredista en la capital del país. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acompañada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum prometió eliminar el cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública. Una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968. He pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. Señaló que los capitalinos han sido olvidados. Lo primero que haremos es acabar con los abusos. A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad política. Una de las promesas es solucionar los problemas que dejó la anterior administración. Primero atenderemos a las familias que perdieron su patrimonio. Se terminó el convertir a los damnificados en deudores de la banca. Estamos comprometidos con erradicar la corrupción en la policía y en la procuraduría. Y estamos hablando de los altos mandos. Como primera mujer electa jefa de gobierno, vamos a trabajar con mucha energía para erradicar la violencia de género, hacer justicia en el caso de los feminicidios. Aunque eso sí, sabe que su administración apenas comienza. No les vamos a fallar. Con imágenes de Miguel Azúa para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma.